que nada, muy buenos días. Les agradezco mucho su puntualidad. Antes de iniciar, voy a hacer un breve recorrido por el aula virtual. Me van a decir, señor, ¿y por qué el aula otra vez? Fíjense que en el aula virtual vamos a tener la mayor parte de nuestros contenidos y no va a haber tanta necesidad que usted ande buscando ya sea en el grupo de WhatsApp o en el Drive, porque allí va a tener prácticamente todo. Entonces, por este momento les voy a compartir pantalla. Voy a apagar mi cámara, en lo que esperamos también que sigan ingresando compañeritos. Ahorita estamos 21 conectados. Entonces, me voy a ir a la pestaña del aula virtual. Usted ya en breve va a observar, estamos con quinto grado, se va el mismo proceso, ingresa su contraseña, se va a sus carpetas, a la carpeta de plástica. Principalmente sería en este mundito donde vamos a encontrar esto. Aquí va a estar contemplada lo que es la guía de artes plásticas. Mire, aquí dice guías periodo 1. Usted le da clic ahí y aquí ya tenemos la guía. Aquí le damos clic y nuevamente nos va a enviar a dónde está el documento almacenado, que es nuestra guía de nuestra clase. Entonces, ahorita por el momento está cargando. Vamos a dejar de compartir y vamos a lo siguiente. Bueno, en lo que se carga la paginita, le voy a pedir el siguiente favor. Necesito que usted vaya por el material que tenga disponible en casa, que puede ser páginas, pueden ser colores, pueden ser crayolas. En el caso de ustedes, creo que casi la mayoría tiene crayolas, colores, plumones. Vamos a hacer diferentes técnicas a partir de lo que tengamos. Si me dicen, mire, señor, solo colores tengo, solo colores ocupamos. Tengo lápiz, podemos ocupar lápiz. Así que ahorita en lo que nos carga esta paginita que ya casi, hoy sí ya cargó, vamos por el momento a observar lo que es nuestra guía. Entonces, como les decía, en el aula virtual va a encontrar ya en una sola página lo que son las guías. También en esa misma carpeta, yo les voy a poner otra carpetita más abajo donde diga clases grabadas, que quiere decir que la clase grabada de este día se va a encontrar ahí. Ahorita viene ingresando otro compañerito. Entonces, les decía, ahorita usted puede observar lo que es la carátula de nuestra guía de esta semana. Si usted lo prefiere o me dice, mire, señor, fíjese que, y la libreta de artes plásticas, pues también la libreta de artes plásticas la ocupamos. Prácticamente la guía y la libreta son similares, a excepción de algunas actividades que nosotros tenemos, como teníamos la fe y la esperanza de que íbamos a regresar al cole, han variado un poquito. Siempre van a ser dirigidas utilizando el material que tengamos disponible en casa. Entonces, aquí usted observa lo que es la guía, su carátula, las indicaciones, agradecer que usted ingresó puntualmente, que mantiene la cámara y micrófono apagado, cualquier duda o consulta, tenemos el botoncito de mano levantada, está activado el chat, por favor, hacer uso debido del chat. Cualquier consulta, ya sabe que aquí estamos a la orden, me puede consultar en este momento o lo podemos hacer en el transcurso de cualquiera de los medios, sea por el correo o por el aula virtual. La asistencia se tomará 15 minutos después del inicio de la clase, o sea que ya en breve. Se trabajará con el material disponible, con lo que usted tenga en casa. Ahorita, la mayoría anda buscando qué material tiene, ya sea colores, plumones, lápiz, crayolas, páginas de papel bond y, por supuesto, nuestra libreta. Las clases, más que todo, nuestras clases son formativas y las actividades evaluadas, ya la otra semana tenemos nuestra primera actividad evaluada. Entonces, esa la vamos a hacer en esta franja, en la hora clase. Si en dado caso usted me dice, mire, señor, fíjese que yo no pude asistir, se fue la luz, no había conexión, me informan y nosotros acordamos en qué momento nos podemos reunir.
Entonces, seguimos con la guía y vamos a esto. Usted puede observar, aquí ya está nuestro contenido de este día. Este dice, inicio de la unidad, la expresión artística de nuestro entorno. Así se llama nuestra unidad. ¿Menciona y relaciona los contenidos de la unidad? Sí, vamos a ver prácticamente muchas técnicas artísticas. Vamos a retroalimentar parte de lo que hemos estado viendo en clase. Sí, permítame, ya le mando el link. Para el que quiere ingresar, ya le mando el link, permítame. Entonces, como les decía, en la guía nosotros podemos llevarla de forma paralela. Yo siempre les voy a compartir pantalla de lo que estamos haciendo en la clase, por si en el caso usted no cuenta con la libreta. Pero en el caso de los que la tienen, se pueden basar en la libreta, que prácticamente es lo mismo. Son pequeñas cosas las que han cambiado. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahorita voy a hacer más grande esto porque vamos a nuestro contenido socioemocional. Creo que ahí se ve. ¿Sí? Miss, Diga. y nos puede mandar el link en el chat. Ya lo mandé. ¿Ya está ahí? Ah, okay, Miss. Vaya, entonces, vamos a lo siguiente. Estamos ahorita 20 conectados. Vamos a ver, seguimos ingresando. Quiero que observen la imagen. ¿Qué nos transmite esa imagen? Y vamos a empezar con Paola Sosa. Paola Sosa, dígame, ¿qué le transmite esa imagen que estamos observando? La voy a hacer más grandecita si no la ven. Calma. ¿Qué te ah, calma? Muy bien. Vea, más grandecita. Vaya, muy bien. Vamos a ver ahorita con Abraham. Abraham, ¿qué le transmite esta imagen? Abraham, a la una, ¿está ahí? Naturaleza. Muy bien, podemos ver. Uno, dijeron calma. Dos, naturaleza. Vamos con Daira. Daira, ¿qué le transmite esta imagen que estamos observando? Felicidad. Felicidad, muy bien. Calma, naturaleza, felicidad. Vamos con Valerie Mendoza, el usuario de Valerie Mendoza. Valerie, Señor. ¿qué le transmite esa imagen? Alegría. Alegría. Vamos a ver, Marcelo, ¿qué le transmite esa imagen? Amor. Amor, muy bien. Vamos. ¿A qué Marcelo le preguntaba? Dígame. ¿Quién? ¿A qué Marcelo le preguntaba? Ay, es cierto, si tenemos dos, ¿verdad? A Marcelo Santa Cruz. Ah, ok. Vaya, entonces vamos con Jocelyn. ¿Qué le transmite esa imagen, Jocelyn? Jocelyn está ahí. Voy a volver a compartir el aula virtual en el chat por los que van ingresando. Ahorita estamos observando que en el aula virtual, en el icono de enlaces, podemos ver nuestra guía. Y ahorita, dígame, Pablo. Miss, ya entré, ya en donde era, pero en lo que allí dice guía número uno y ahí sale del PDF y no sé en cuál darle y sale otras dos guías. ¿En cuál le doy, Miss? Vaya, mire, se va a uno. Si quiere apaga el micrófono, va. Gracias. Se va uno. Ingresa al aula virtual. Dos, se va a mis cursos. En mis cursos se va a plástica. En plástica se va al globito que dice enlaces. Le da al globito de enlaces y ahí le va a aparecer guías periodo 1. Y le da clic. Inmediatamente la guía se le va a abrir en otra ventana, que sería en un libro, sería en un drive. Directamente ahí, si usted lo prefiere, ya les voy a mostrar más arriba. En nuestra guía están estos tres puntitos. En estos tres puntitos dice más acciones. Si le dice más acciones, aquí está. Si usted la quiere descargar, la descarga.
¿Sí? Entonces, ese sería el proceso si usted la quiere descargar. Pero yo le recomiendo que si la tenemos acá, sería mejor tenerlas todas acá, porque así en una sola, en la aula virtual, usted puede consultar todas las guías. La mayor parte de los especialistas hemos puesto nuestras guías acá. Entonces, seguimos con la imagen. Vamos a ver, Camila Núñez, dígame, ¿qué le transmite la imagen que estamos observando? A mí, como que me transmite, no sé, como que dos emociones. La primera, porque la señora que como que le está reclamando prácticamente al árbol porque le tira las flores al suelo. Miss, entonces le damos en la guía. Porque no es culpa. Va, permítame, Pablo. Permítame, Pablo. Dígame, Camila. Entonces, como que la señora a mí lo que está haciendo me transmite como tristeza al ver que le reclama a alguien que no le tiene que reclamar. Y la pareja que está del otro lado, eso sí me transmite como alegría porque está apreciando el árbol y hay que apreciar, o sea, la naturaleza, porque la naturaleza es un arte. Sí, muy bien. Vaya, Pablo le tiene que dar en la guía y ahí se le va a abrir nuevamente lo que es el documento que estamos viendo. Si usted por el momento ahorita no puede acceder a la plataforma, siempre les voy a compartir. Esto es para que usted sepa que ahí están las guías. Entonces, hablábamos de la hermosa imagen que estamos compartiendo. Nosotros podemos observar lo que decía Camila. Unos decían calma, otros decían naturaleza y vemos dos imágenes contrapuestas ahí. Uno, como decía Camilita, dos emociones, perdón. La emoción, que quiera si o no, la abuelita está ahí regañando al árbol porque está soltando sus hojas y quiera si o no, le toca estar barriendo. Y las otras dos personas que están alegres y están admirando la naturaleza. Pero si nosotros observamos con mayor detalle, podemos ver al fondo que hay un árbol que no tiene ni siquiera hojas, que está como seco. Como decía Camila, tenemos que observar lo bonito de todas las circunstancias que nos rodean. La alegría de que tenemos vida, la alegría que estamos sanos, que tenemos una casa, que tenemos personas que nos aman. De igual manera, en nuestra materia van a haber circunstancias que quieras o no, no solo en esta, sino que en la mayoría, no vamos a poder controlar. Entonces, está en nosotros en ver aquellas cosas que tal vez no podamos controlar o nos parezcan injustas, de aprender de cada una de ellas, que es lo más importante. Muchos pueden decir, señor, pero es que yo me equivoco y esto no me gusta. Entonces, de esa equivocación o de eso que no le gusta, está en usted el fortalecer esas habilidades y salir adelante poco a poco. Si no hay arte sin ejercicio, ni ejercicio sin disciplina. Y aquí lo vamos a ver ahorita. Vamos a hacer un dibujo en breve. Entonces, continuamos con nuestra guía. Ya pasamos lo que es nuestro contenido socioemocional, que aquí yo les comparto en la libreta, y vamos a nuestro contenido. Dice, este sería nuestro contenido, conocemos la unidad, que sería lo que les dije, objetivo de clase, conocer los contenidos de la unidad y los procesos pictóricos. Eso vamos a ver en el transcurso de estas clases. Reflexión, creatividad es inventar, crecer, correr riesgos, romper reglas, cometer errores y divertirse, que es lo más importante, que nosotros vamos a divertirnos creando. Y muchas veces de esos errores vamos a ir superando habilidades. Vamos a admitir a los compañeritos que acaban de acceder. Entonces, podemos ver aquí diferentes técnicas pictóricas, observación de muestras de diversas técnicas pictóricas. Podemos observar aquí una. ¿Quién me puede decir, levantando la opción de la manita, cómo se llama esta técnica que estoy rodeando ahorita? Que tiene unos iris, ahorita, ya cargó. ¿Cómo se llama esta? ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta técnica? La vamos a hacer más grandecita. ¿Alguien se recuerda cómo se llama esta técnica? ¿No? Pasamos a la siguiente. Esta sí la hicimos el año pasado. ¿Alguien que levante la mano y me pueda decir cómo se llama esta técnica? La que está en un fondo negro. Dígame, Fabiola. Esgrafiado.
Muy bien, se llama esgrafiado, Fabiola. ¿Alguien que me pueda decir cómo se trabaja el esgrafiado? Yo. Dígame. Y primero como que poner plastilina y los pasas en toda la página, de ahí, no, primero pintas la página de colores, después la, ¿cómo digo? Le pones plastilina y hasta que quede todo cubierto, y después lo raspas y haces una figura. Vaya, Enrique, vamos más o menos, pero como que nos falta un pequeño detalle en el material. Vamos a ver, creo que... Va, dígame, Erika, dígame. Lo que se usaba era, nosotros tenemos una página, entonces usábamos crayolas para pintarla toda por debajo. Después usábamos tinta china para pintarla. Y luego con una punta de tijera o un tapón de lapicero, la rayábamos hasta hacer una figura. Muy bien, gracias. Dígame, Daira. Daira, ¿iba a opinar? Dígame, ¿qué iba a decirnos? Gracias. Oh, no, de que se hacía con tinta china. También hacemos esgrafiado con tinta china, es cierto. Pero ahorita, sí, lo podemos hacer con tinta china. Ya vamos a ver unas muestras. En esta, sí, podemos ver que es solo color. Unos son colores y otros son marcadores fluorescentes. En el caso de las líneas que podemos ver en la parte inferior, simplemente son líneas con plumones. Y lo que es el delfín y la mariposa es prácticamente lo que es el mosaico. Aquí ahorita, vamos a ver si lo hacemos más grande, se puede observar que están los papelitos, miren. Es un collage, pero se le denomina mosaico porque son pequeñas piececitas pegadas en el entorno de la figura. Entonces, ahorita por el momento voy a dejar de compartir para que usted pueda observar lo siguiente. Vaya, vamos a este proceso. Uno, decía Enrique, con respecto a la plastilina, ¿verdad? Vamos a ver ahorita, nosotros voy a enseñarles ahorita lo que es un esgrafiado, está de cabeza. Un esgrafiado, lo puede observar. Como decía Luis, hemos coloreado, y también Erika, hemos coloreado la parte de la página, el cartón, con crayolas de forma uniforme, aplicamos témpera y después procedimos a esgrafiar. Esgrafiar quiere decir rascar. Aquí tenemos otro que decía también Daira. Daira decía que es con tinta china. Permítame que estamos entrando, admitiendo más compañeritos. Va. Entonces, este es con tinta china, pero tiene una característica. Tiene cera de vela, o sea, candela, y tiene crayola. ¿Sí usted puede observar ahí? Sí, se puede observar qué es y se ha cubierto con tinta china. Tenemos también otra técnica pictórica. Esta está hecha con café listo. Puede observar café listo y creo que ocupé un poquito de acuarela anaranjada. Anaranjada y negra. Pero en su mayor parte esto es café, mire. O sea que si usted me dice, mire, señor, fíjese que témperas no tenemos, pero sí tenemos café. Y café, ya ven que no puede faltar en la casa. Entonces, aquí está un bodegón. Vamos a ir haciendo la práctica del dibujo de bodegones. Este está hecho con colores, miren. Tenemos lo que es una técnica mixta. ¿Alguien me puede decir por qué se llama técnica mixta? Vamos a ver la opción de la manita levantada. ¿Quién me puede decir por qué se llama técnica mixta? Hola, hola. Quiero ver quién tiene la manita. Dígame, Estrella. Porque ya tiene muchas formas y colores. Porque tiene muchas formas y colores. ¿Alguien más? Gracias, Estrella. ¿Alguien más que me quiera participar? ¿Por qué se llama técnica mixta? Lo vimos en segundo y lo por la textura. Sí, puede ser también por la textura. Le hemos hecho un soporte con textura. ¿Alguien más? Dígame, Estrella. Se usó crayolas
servilletas y papel layer, creo. Es cartón. Ah, sí. Vaya, dígame Luis Enrique. Por el tipo de coloreado. Por el tipo de coloreado. Paola Sosa, gracias. Paola, ¿por qué? ¿Tiene diferentes técnicas? Sí, casi, casi, porque tiene diferentes técnicas. ¿Alguien más? Ya hablamos del soporte que tiene Crayola. Si observamos un poquito más, también tiene pintura. ¿Por qué este trabajo se puede llamar técnica mixta? Y tiene, sí, tiene textura. Lo hicimos con servilletas. ¿Alguien más? Vimos técnica mixta el año pasado. Porque tienen varias técnicas. Sí, Marcelo, muy bien. Tiene varias técnicas. Vamos a ver ahorita a detalle. Uno, nuestro trabajo. Aquí hemos elaborado un soporte que es el donde hemos trabajado. Aquí este es un cartón. Es un soporte. Le pegamos servilleta con resistol. Lo dejamos secar. Hicimos el dibujo con crayola. Aquí se puede observar la crayola. Y pintamos algunas partes con témpera. Se denomina técnica mixta porque aplica una técnica seca, que es la crayola, una técnica húmeda, que es la témpera, que es en determinadas partes como le hemos trabajado. Señor, ¿es técnica mixta el esgrafiado? Sí, es técnica mixta porque lleva crayola, que es técnica seca, y lleva témpera, que es técnica húmeda. Señor, ¿y cómo distingo la técnica seca de la técnica húmeda? La técnica seca no necesita un disolvente para aplicarla. El color, las crayolas, los lápices, lápiz así normal, no ocupa un disolvente para aplicarla. La témpera, el acrílico, la tinta china, como lo dice, es líquido, podemos decirle, o sea, ¿por qué? ¿Con qué lo utilizamos? Con agua. La disolvemos en agua la témpera, la acuarela ocupamos agua, el acrílico utilizamos un líquido para aplicarlo, también se puede aplicar con agua, y la tinta china también se disuelve en agua. Vamos a otra técnica mixta. Dígame. Me levantó la manita. Camila, dígame. Después sigue Henry. Una pregunta. ¿Y Diga. Los plumones es técnica seca o húmeda? Sería técnica húmeda, porque quiere decir uno, mire, realmente no necesita ningún disolvente para aplicarlo, pero estaría considerada en las húmedas por el hecho de que es, fíjese que realmente es cuestionable, porque podría ser seca en el momento que no estoy ocupando agua, podría ser húmeda si yo quisiera ocupar esos marcadores para aplicarlos como acuarela. Porque vamos a hacer una técnica de esas. Entonces, ahí pasaría a ser técnica húmeda. Pero lo podríamos catalogar como técnica seca porque se aplica directamente así sobre la superficie. Ah, ok. Gracias. Vaya, Henry, dígame. Mis, las acuarelas cuentan como húmeda. Sí, húmeda porque utiliza un disolvente que es el agua para aplicar. Vaya, veamos okay. Otro trabajo. Uy, está de cabeza. Este tiene aserrín, ¿lo pueden ver? Tiene aserrín y tiene témpera. He hecho la textura con esponja. ¿Se puede ver ahí la esponjita? Más acá, más acá, más acá. ¿Ahí se ve la esponja? Sí. Vale. Este sería siempre técnica mixta porque tiene una parte de crayola. Igual este, mire. He trabajado el soporte del sol con papel. He trabajado con con acuarela, en algunas partes he coloreado con crayola, el sol lo hice siempre con pedacitos de papel higiénico. Entonces, desde el momento en que aplico, ya sea crayola, color, puede ser carboncillo, que no necesita ningún disolvente para aplicarse, es técnica mixta. Puede tener, bueno, aquí en este caso sería un collage, podemos ver el cuerpo. Bueno, el puerco espín. Y su cuerpecito está hecho de residuos de lo que es el chingaste del café. Si yo coloreo aquí con crayola,
y le pongo, hago con témpera algunas partes, esto ya es técnica mixta. O sea, desde el momento que entran otras dos técnicas más sobre un trabajo, se transforma en eso. Tengo otro trabajo que les quiero enseñar. Siempre es lo que sería témpera y en este caso, esta superficie del sol está hecho con arena. Mire, es arena. Desde el momento que yo, mire señor, aquí esto tiene témpera y lo detallo con otro color, puede ser eso. Tengo otro. Este es totalmente, siempre es mixta. Dígame, ¿alguien me está con el micrófono encendido? Dígame. No, vale. Diga. No, que el micrófono me falló y quería, en el momento cuando enseñó la anterior pintura. Ah, vale. El arte le voy a decir qué chivo arena, pero me falló el micrófono. Ah, vaya. Vale, miren, esta es técnica mixta. Hemos trabajado el soporte con servilleta, se puede observar. He pintado ese soporte con témpera y he hecho los detalles del árbol y los pajaritos con crayola. O sea, desde el momento en que entra una técnica seca y una técnica húmeda en un trabajo, se transforma en técnica mixta. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Yo les pedí de favor que buscaran un material que tuvieran en casa, ¿sí? Ahorita ya vimos parte de lo que es brevemente lo que es nuestro contenido. Vamos a ir de nuevo a nuestra guía. Aquí tenemos nuestra guía, bajamos, dice, seleccionamos una técnica pictórica según la disponibilidad del material. Se elige una temática para expresar su trabajo. Va, díganme, jóvenes, dependiendo del material con el que usted cuente, me dice, mire, señor, yo solo lápiz tengo, entonces, vamos ahorita a trabajar solo con el lápiz, los que tienen solo lápiz. Si tiene colores, con colores. Si tiene plumones, con plumones. Por eso no se preocupe. Dígame, Fabiola Sánchez. Yo, ay, solo hay un mini problema, porque yo sí tengo plumones, tengo crayolas, tengo lápices y acuarelas, pero no tengo páginas. Ay, vaya, mire, puede utilizar un cartón. Yo generalmente ocupo el cartón del cereal. Si se han fijado, ese es el único que he tenido, lo que tuve en la pandemia a disponibilidad y lo que es el cartón de huevo. Yo no tengo cartón de cereal. Sí. Yo no uso, yo no compro cereal con caja. Y entonces, ¿qué puede ocupar? Páginas estrella. Ok, eso sí tengo. Vale, pueden ocupar lo que dice. Sí. Utilizamos según el material que tengamos en disponibilidad en casa. Entonces, aquí dice, construcción de conocimiento, seleccionamos una técnica pictórica. ¿A partir de qué? A partir del material que usted tenga. Ya decía Fabiola que ella tiene lápices, tiene color. Ella puede combinar todos esos materiales en un dibujito. Y el resto... Bueno, ahorita no nos podríamos complicar haciendo un esgrafiado, sino más que todo un dibujo, ya sea con crayola, un dibujo con lápiz, un dibujo con colores, con plumones, con lo que usted tenga en disponibilidad en casa. Dígame, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Señor, vamos a hacer cualquier dibujo. Cualquier dibujo, pero ahorita vamos, lo que dice en la indicación, vamos a seleccionar una temática. ¿Qué temática seleccionamos, chicos? Tendríamos ahorita... alrededor de 15 minutos o 10 minutos para hacerlo. ¿O dejamos temática libre? Miss. Diga. Miss, ¿y esto se lo podemos enseñar? Sí, ya les voy a explicar cómo me lo va a enseñar. Vale, entonces. ¿Y es evaluado, Miss? No, mi amor, es actividad formativa. Vamos a hacer un dibujo a su creatividad. Pero antes... Miss, yo ya hice mi dibujo, Miss. Vaya, Pablo, ya le explico en este momento. Bueno, según como cada uno de ustedes vaya trabajando, ahorita tenemos un espacio de alrededor de 10 minutos antes de que termine la clase. Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, Estrella, ¿me apaga el micrófono? Gracias.
Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para compartir mi dibujo? Va a poner al frente de su computadora donde está la cámara y lo va a activar para que lo veamos, pero no se puede ver su carita, ¿me entendió? Entonces, ahorita voy a detener la presentación. Los voy a poner a ustedes en vista para poderlos verlos a todos. Permítame. Diga. Entonces vamos a hacer un dibujo cualquiera apareciendo las técnicas que acaba de presentar. Usted va a elegir. Se lo puedo enseñar yo. Vaya, permítame. Recuerde, si me lo va a mostrar, primero tiene que estar el dibujo frente a la cámara. No se puede observar su carita. Entonces, como por ejemplo ahorita, yo tengo ya mi dibujito al frente. Cuando sé que lo tengo enfrente de la cámara, activo mi cámara. Y puedo ver solo el dibujito. ¿Lo puedo alejar un poquito? Sí. Pero no se puede ver mi carita, ¿sí? Entonces, mire, señor, yo hice mi dibujo, es un árbol, está hecho con crayola, está con acuarela, y me explica. Y después, vaya, muchas gracias, señor, y quita la cámara. Entonces, primero, el trabajo tiene que estar al frente de la cámara, no se tiene que ver su rostro. Entonces, me levanta la manita quien lo quiera presentar. Diga. Miss, ¿cómo se llama? Yo le quería decir que... Miss, ya hice mi dibujo, Miss. Pablo, permítame, estamos con la opción de manita levantada, no podemos tener el micrófono encendido todos. Dígame, Josué Fernando. ¿Qué, cómo se llama? Tal vez no me vea yo, pero tal vez se vea un poco del exterior, porque yo tengo una webcam en mi computadora, y esa tiene bastante alcance, entonces... Vaya, acérquela suficiente a la cámara. Ok. Después va Luis. Y, perdón, después de Josué va Pablo, después va Luis. No, o sea, yo solo le decía, pero no tiene su trabajo. Vaya, entonces, Estrella, por favor, apagamos micrófono. Apagamos micrófono, por favor. Vamos con Pablo y después con Luis Enrique. Vaya, Pablo, compártanos su dibujo. Recuerde, lo pone al frente de la cámara y activa la cámara. No, sí, yo todavía no lo he hecho. ¡Ey! ¡Ay, Pablo! Eso me da miedo. Eso sí me da miedo. Sí, yo ya lo tengo. Vaya, muchas gracias, Pablo. Vaya, entonces vamos con Estrella y después con Fernanda Joaquín. Estrella, ¿ya tienes su trabajo? No. Vaya, señor, entonces, diga. Le quería preguntar algo. Diga. ¿Si podemos usar café? El tiempo tal vez no lo permite, pero si lo puede hacer, hágalo. Porque ahorita solo tendríamos 7 minutos. Por eso. Vaya, Fernanda, enséñenos su trabajo. Recuerde, ponen al frente de la cámara su trabajo y activa la cámara. No se tiene que ver usted. Muy bien. ¡Ay, es un pollito! Muy bien, Fernanda. ¡Qué río! ¡Qué bonito! Está bonito. Vaya. Opción de manita levantada para darle la palabra. Vaya, Fernanda, muchas gracias. Opción de manita levantada. Ya Luis Enrique hace poniendo el icono. Si usted no tiene la opción de la manita, él pone el emoji de la manita. Entonces, si usted no lo tiene habilitado en su Meet, vamos a ver quién más nos quiere compartir su trabajo. La otra clase, así nos va a tocar trabajar. Ve el ordenador, por favor. Vamos a tener una pequeña actividad evaluada, pero no crea que va a ser ay, algo complicado. No, es más que todo manuscrita. Y va en lo que es la página 6 y 7. Si usted quiere ir adelantando, pues lo puede hacer. ¿Alguien más que quiera compartir pantalla? Pero recuerde, trabajito primero al frente y después activa la cámara, perdón. Ajá, ¿alguien más? Hoy están de tímidos, ¿por qué? Pues tenemos que aprender a utilizar este medio virtual, lastimosamente no puede verse su rostro. Dígame, Paola. Yo no termino, señora. ¿Perdón? Ya no termina el dibujo. No termina, vaya, mire, ahorita por el momento tenemos, son las 8:10, voy a pasar asistencia,
en este momento con 29 estudiantes conectados. Entonces, espero que nadie se haya salido de la sesión. Estamos 29. Vamos a descargar. Vale, recuerden que siempre se tiene que pasar 15 minutos después de la clase, pero vi que faltaban muchos. ¿Alguien me puede decir cuántos estudiantes somos en esta sección? 33. Y somos 29 y yo ocupo dos usuarios, son 27. Alrededor de 8 estudiantes. ¿Ninguno se ha reportado enfermito? No, pe, va. Chévere. Ay, sí, ya son mis jóvenes de quinto grado. De quinto grado, estamos 29. Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Ya estamos a las 8:11. ¿Alguien más que quiera compartir su dibujo? Recuerden, no nos vamos a completar. Yo me alcancé a terminar, así que se lo puedo enseñar la otra clase. Vaya, la otra clase. Recuerde que la otra clase tenemos actividad evaluada. Vaya, Marcelo, Alexander Flores. Ya sabe el proceso. Ponemos frente a nuestra cámara el trabajo y activamos la cámara. Vaya, Marcelo. ¡Ey, qué lindo! ¡Un sol! Muy bonito, Marcelo. Muy bien. Gracias. Vaya. Muy bien. Vaya, desactive cámara. Gracias. Muy bonito. ¿Alguien más? Vimos ahí, él aplicó una técnica seca. ¿Y eran crayolas o plumones, Marcelo? Crayola y lápiz. Vaya, imagínese, totalmente técnica seca. ¿Alguien más? Fíjense que no elegimos temática, lo dejamos libre. Puede ser una florcita, puede ser un caracol. Puede ser un sol, una estrella o de esos muñequitos de anime que les encantan tanto. Ajá, ¿alguien más? Bueno, chicos, entonces por el momento hemos llegado a la finalización de esta actividad. Les doy las gracias por su participación y por la paciencia. Ya ven que tuvimos ciertos problemillas para el ingreso. Muchas gracias. Ahorita estamos a las 8:14 para que usted pueda tener tiempo de tomar agua, si quiere desayunar un poquito más y pasar después a su siguiente clase. Nos vemos la próxima clase. ¡Feliz adiós, día! Adiós. Adiós. Adiós, señor. Adiós, hasta la otra semana. Bye. Adiós, mis. Adiós. Adiós, señor. Gracias. Hasta un feliz día. Me hizo hasta la otra semana. Yo voy a mi dibujo en otra clase. Yo pensé que esta misma semana teníamos clase con usted. No, hasta la otra semana. Tiene el micrófono apagado, Miss. Bueno. Adiós, Miss.